pero hoy soy como mucho más cuidadosa. Desde hace 2 años es como que hay una crisis también descomunal. Total. Parece que atraviesa todo. Total. Yo vengo por la Panamericana a 60 para no gastar nada. Salir a laburar, a mí y a cualquiera, sí, sí. Salir a laburar son de 600 a 700 pesos. Con el auto. La clase media argentina está complicada en su poder adquisitivo. Así que muchísimo mis gastos, antes de nada, pedía delivery todos los días, no comer con... Y ahora la verdad que no se gana lo mismo porque la gente no viene en la medida que venían antes. A todos nos afecta la crisis. Yo tengo que estar atento. Tengo que cuidar las cosas. Haces cuentas todos los meses, más allá que lo haces siempre, te cuidas. Bueno, y ahí está, ¿no? La opinión de muchos artistas. Sí, digamos, una lista distinto, porque hemos tenido... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hemos tenido crisis económicas muy duras en la Argentina, pero creo que los artistas han tomado un protagonismo especial. ¿Por qué, Pepe Silvián? Por las inversiones que hacen. Yo personalmente hablar de las supuestas deudas es... Perdón, me parece una frivolidad porque ante lo que pasa en el país. Pero quisiera hablar de esto nada más. El otro día casi se quemó entera Notre Dame de París, ¿verdad? Sí. Cuando se comenzó a quemar, todos, macronistas, no macronistas, de golistas, borbónicos, el pueblo de izquierda, de derecha, de centro, todos fueron a salvar un espacio sacro. Para mí mi país es sacro. Nadie dejó de intervenir, de hacerse cargo de su lugar, de recoger reliquias para todo el mundo, con su fe y la fe de otros. Yo siento que nuestro país se está quemando y los políticos pasan de largo. Lo único que importa es si van a la SAP, paso o no paso. Si Lilita dijo, si el otro se enoja, si viene Urtubey, si viene el otro, no les importa el país. Se está quemando Notre Dame, se está quemando la Argentina. ¿Por qué no se juntan como en la Moncloa? ¿Por qué no piensan en todo? Son tan egoístas, tan egocéntricos de sentir que todos van a tener un poder que nadie se va a acordar. ¿Alguien se acuerda de Derqui? ¿Vos le preguntás a algún joven si sabe mucho de Perón y se acuerda? No, pasás. Pasa, y todos se quieren tener la torta en la mano, pero hoy se está quemando el país. Me parece horroroso que nuestros políticos no tengan los huevos, ni la generosidad, ni la ternura hacia el país que los vio nacer. Esto me parece un horror. Entonces, ante ese horror, la deuda que pueda tener yo, desde mí, perdón, es irrisorio. Porque yo siento que está muriendo la gente, se está quemando el edificio, y estos señores no hacen nada más que joder y no ponerse de acuerdo. Y entonces yo no sé qué va a pasar, a quién vas a votar. Si la baña va a estar o no la paso, ¿no? Porque no quiero estar en la paso. Quiero estar en la paso. Si Lelita dice lo de el que se murió pobre en vez de la sota. Y yo no puedo creer lo que está pasando. O sea, si Cristina se va a Cuba, si no se va a Cuba, si viene la hija, si Aníbal Fernández dice, pero ¿por qué no se sientan todos y dicen vamos a salvar el país y después veamos qué pasa? Porque es la Argentina, es la historia. Pero es que es una mierda mi país, no, mi país es maravilloso. Y hay gente maravillosa menos ellos. Porque no saben gobernar, o porque sea, vos no pensás tienen que están idea. Boludeando, digamos. Pero son, no es que todos quieren ser protagonistas. No, yo creo que están no hay más todos que un Hamlet especulando. En la vida. Entonces todos quieren ser Hamlet. Y para eso matan la obra. Perdón. Están especulando, me parece. No están especulan, jugando, si quieren, están jugando a ver quién se queda con la torta. Pero eso no de es qué especular. Manera se reparte. Bueno, no. Sí, tiene que ver no con es una especular, torta. Es que no les importa, mi amor. Especular bueno. Es una decisión consciente. No saben ni qué hacen, ni con quién van, ni si pasan al otro, si Massa está con el otro, si después la... Pero si están los mismos de siempre, Pepe. No, que yo tenga el uso de razón, están siempre los mismos. Sí, están ese Congreso mismos. No renueva, las políticas no se pero renuevan, si no la cabeza... joven y nueva. Y bueno, va a ese es el problema. Joven. Es que si nuestra destrozan. Generación, somos pocos de nuestra generación, que permitimos que la juventud crezca o esté, somos ocupe somos una espacio. Sociedad no comprometida tampoco la sociedad. Bueno, pero bueno, no lo somos porque no nos yo han no, educado. Yo no me hago cargo de yo la tampoco, parte política. Yo lo que digo ciudadano. Es que desde ciudadano yo he trabajado muchos años, he ganado y he perdido y creo que durante muchísimos años he visto la misma película. Sí, pero esta película es de horror espantoso. La gente mira, realmente no tiene para cuando yo comer, tenía, cuando estaba el Rodrigazo era lo mismo. No, cuando... no era lo mismo, ay, Aníbal. Pero yo me cagaba de hambre. Lo mismo, el Rodrigazo comprabas una sardina para que no se te subiese de precio. Ahora es que no hay ni sardinas. Viejo. No, bueno, tampoco las sardinas. No me jodan, digamos, la verdad es que la gente que pasa hambre no pasa hambre. Sí, o es de Walt Disney lo que te estoy contando. Se inauguró la calle Corrientes, la avenida Calle Corrientes. No había un pobre en la calle. Al día siguiente estaban todos los pobres en la calle durmiendo. Pusieron los contenedores con una ficha para que no se abra. O sea, que ahí no puede haber pobres comiendo. Ah. Y vas a hacer miedo y pueden comer en los contenedores. A mí me preocupa, me preocupa un poco la edad. Porque edad? Nos hacemos grandes, nos hacemos menos... nos solidario. Ponemos más sensibles, menos solidarios. Yo veo un país totalmente distinto al que ve Pepito,
del cual acepto, porque además que lo respeto, gran y yo maestro. Igual a vos, claro. ¿No? Yo veo una situación diferente, o sea, me pasa a mí esa situación. Yo veo algo diferente, veo que hay problemas. ¿Pero qué es lo que ve diferente en la calle, en los súper, en la gente que no come? Pero perdón, en la gente que no come. Pero no es, de las villas, el no, que no come es de la clase media baja. Pero yo te digo algo. ¿Me vas a contar en serio? La frase la gente que no come es muy lapidaria, como decía Macri, está preocupado por las encuestas. ¿Estás preocupado, Macri, por las encuestas? Ah, no está preocupado. Yo no estoy preocupado por el Borderó. Pero, perdón. ¿Cómo no está preocupado por las encuestas? Yo te digo algo. A mí me parece que se está haciendo un trabajo. Pero nosotros estamos preocupados por otras cosas. ¿El presidente decir que hay 700.000 puestos nuevos de trabajo? Déjame joder. Lo que pasa es que hay cosas que... Yo creo que hay políticos que no están preocupados. Hay políticos que están jugando a ver quién se queda, vuelvo a repetir, con la torta y hacen lo que pueden hacer. Hacen lo que tienen que hacer. Pero hacen lo monstruoso, no lo hacen en Notre Dame. Pero toda la vida hicieron. No lo hacen en la Moncloa, pero no lo hacen en la ¿cuándo guerra. Fue, ¿cuándo Churchill fue dijo sangre, sudor y lágrimas. Y nuestro presidente, al cual voté, dijo el primer día, en 6 meses estamos todos perfectos. No, habría que haber dicho, estamos como el culo. Esto es lo que vamos a tener que sufrir para poder seguir adelante. Eso lo dijo Macri. ¿Y antes qué Churchill, dijeron? Yo qué sé lo que dijo Macri antes. Yo qué sé lo que escuché. Antes que dijeron, todos dijeron. Bueno, también hay todos que pensar un verso. Hay una imagen que decir la verdad. Hay una imagen de un avión que se estaba estrellando contra un océano. Se enderezó. Va el avión hacia un lugar y la gente se queja porque el pollo está frío. Pero, mi amor, pero él no dijo el avión se está estrellando. Él dijo, estamos volando por los aires. No, mi amor. Y yo no estoy, lo boté ahí, lo boté. Está bien, ahí tenés razón, no dijo. No lo quiso decir. Entonces hay que decir, se está estrellando el avión. Agarremos paracaídas y a ver cómo salimos. Yo creo que los actores somos muy sencillos. Yo pido gancho. Yo desde el enojo. Yo he vivido 2 padres en la guerra, una abuela en una fosa común. Yo estoy feliz. Mis abuelos exiliados con mi padre, mi madre igual. Déjame de joder. Y hambre, en serio. ¿Cómo no me pero podemos pensar desde otro lugar un poquito, yo digo, no, desde el enojo, desde el enojo enojado, y desde no? la bronca, no pero se no soluciona. Bronca, no bronca. Bueno, déjame terminar, porque si no te lo cuento, te lo cuento desde mi enfermedad. Y yo también desde la mía tengo. Bueno, como bueno, entonces yo solucioné el enojo y solucioné la ira y solucioné todos los problemas que tenía y que acarreaba, estoy tratando de decir simplemente que si uno baja desde ese lugar, va a poder ver con más claridad. Lo bueno y lo malo. Como ya lo vimos todo, porque no es que esto es nuevo, ni que yo descubro América ahora en que los anteriores, el peronismo se peleaba con los radicales, etcétera, sí, etcétera. Pero yo vivo hoy. No, vos vivís hoy gracias a los 70 años que venimos de atrás. No, o 100 años que venimos de atrás. Me salvé de los cánceres como vos de lo tuyo. Vivo porque me puse un huevo a mí adelante. Me preocupa para salir la palabra trágicamente. Pero esos son los medios. Esos son los medios que bueno, no paran de joder. Bueno, pero vos seamos también estás hablando positivo. Trágicamente. La vida es no, mucho yo no estoy más hablando trágicamente. La estoy hablando es mucho con lo que vive positiva. La gente. Me da la sensación. Bueno, anda a contárselo a la gente que no o te o sea, vos, no, Juan, lo ves mejor la situación. Yo lo ves veo mejor y yo internamente, porque tiene que ver también con un trabajo de uno. Claro. Yo, sinceramente, me veo bien, porque claro. El tema de los actores diciendo no tengo para esto, no tengo para otro. Desde hace años. Yo hace 50 años que vivo de esto. Antes había 800 programas de ficción. Canal 9 no paraba pero de hacer ficción. Pero la culpa ficción, no es de Macri. Yo no digo que sea de Macri, son de 28 gobiernos. Ah, bueno, entonces eso es lo que estamos hablando. Es toda una historia de un país. Coincidiendo en que hay muchos años de que no les importó yo nunca digo, nada. La culpa es de Macri solamente. Me no. parece que pasa por. Sería un imbécil, no, porque si tampoco. No nos quedamos enroscados en la misma torta. Pero yo, pero, Macri es el problema. Pasa, no, Macri, Cristina, Menem. Pero ya pasaron 4 años. No pero es que fue venimos ayer. De 80, de 60. Pero hay que arreglarlo. Pero no hay que ser presidente. Que eso decir, hay que yo no decirlo puedo también. No, 80 años lo dijo el presidente, 66%. Pero vos crees que los que vengan van a ordenar... 60 mil millones de dólares que se fueron del país, ¿vos te crees que alguien va a invertir en un país donde se van de los argentinos 60 mil millones de dólares? Y los 7 meses de superávit comercial, ¿alguien pero lo al dice? Pueblo esto no le importa nada, eran ya los sé inversores. Que no le importa, alguien bueno, viene a invertir, pero, si vos me das pero mi amor, número, es que alguien viene a invertir a la Argentina, decímelo. Decime cuántas fábricas se van, porque han cerrado 1.600 fábricas, ¿verdad? Solamente kioscos 28 mil. Y decime cuánta gente se va de fábricas, de todas, hasta Coca-Cola ha hecho gente, y ¿qué más quisiera bueno, yo que le vaya bien, bárbaro pero a Macri? Lo que, a ver, para buscar, no para buscar un paño. Entonces, estás de desacuerdo con Macri, no hizo todas las cosas mal. ¿Cuál es el que viene ahora perdón, que va a hacer las cosas no, bárbaras? No, es que tenés un caudal de cosas para decir que digo, no puedo contra eso porque evidentemente es algo que vos tenés adentro y lo pero podés no expresar. Pero no es adentro, mi amor, yo, es que están los papeles. Pero yo voy por la calle, tomo el subte, tomo el colectivo y la gente no la veo diciendo una limonita, por pero favor. ¿Pero por qué van a recibir limonitas? No, bueno, lo que te no, quiero no, decir no, es que no, yo veo un país que está funcionando. Bueno, pasan cosas, pero es un país que va hacia adelante. Muy bien, anda Corrientes, andrá al Riachuelo, anda a ver todos los lados, pero hace anda a Pilar a ver si han puesto una cloaca, en Pilar.
En todos lados. En todos lados, por las obras públicas se han hecho. Tampoco hay que tirar todo por la borda. ¿Pero qué tiene que ver con lo que está pasando hoy? ¿Por qué negar lo que está pasando? Bueno, pero vos estás poniendo que todo lo que está pasando es negativo en todos los aspectos. Y yo lo veo desde otro lugar. Yo digo que hay que ocuparse de la educación, fundamentalmente, más allá de la plata, hay que educar. Pero ¿por qué no lo hacen hace 50 años? ¿Estamos hablando entonces de este o de quién hablamos? De todos los gobiernos estamos hablando. ¿Por qué no trato de hacer algo más con respecto a eso y no de cerrar las escuelas nocturnas? Yo estoy tratando de cambiar un concepto. ¿No se cerraban las escuelas nocturnas y después no se pudieron cerrar? Toda la vida. Pero no, ahora sí van a cerrar, ¿no? Toda la vida, ¿no? Porque mi mucama estudió de noche y se recibió en la secundaria. Bueno, mi abuela estudió porque una amiga le enseñó. Y bueno, pero no porque iba a la escuela. Pero la mía sí, porque viene mi abuela, te estoy hablando que de... Que, joder, es que tampoco había escuelas nocturnas. ¿Pero a usted le parece bien lo que han hecho los actores, sus pares, digamos, de exteriorizar todo? Creo que todo el mundo está bien. A mí no me gusta la separación de los actores. Sí. A mí lo que no me gusta es que estamos en blanco y negro. ¿Entendés? Me parece que hay que ver cuáles son los grises de la historia. De todos. ¿En qué lugar cada uno se coloca? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pelea? ¿Qué es lo que no pelea? La conveniencia de cada uno también tiene nombre y apellido. Porque lo que hacen los actores y actrices siempre genera un sacudo en la Argentina. Porque, por ejemplo, Grieta hubo en todos lados, pero va que los actores hacen su grieta. Yo he sido un tipo muy crítico muchos años. Acá hubo grietas federales, de correrme de ese lugar. Y azules. Siempre ha sido un país bueno, de ahora tiene que haber grieta entre buenos y malos, entre gente no corrupta y gente corrupta. A mí me parece que los actores, como somos también y trabajamos con el ego y somos sensibles, nos ponemos como en un efecto dominó. A mí no me gusta que salgan a decir nos estamos muriendo de hambre. ¿Pero por qué no si lo sienten? Porque antes no lo decían y no decían cuando ganaban un montón de plata. Bueno, pero entonces te estamos diciendo eso. Es un problema de ellos que no hablaron antes. Para mí es político. ¿Pero por qué van a hablar antes? Cuando yo empecé en el 83, había la misma problemática. Puede pasar que a lo mejor no les interese más a la industria o al teatro cosas que hacen esos actores. Pero peor, Paola Krum es una señora que está haciendo teatro y es estupenda. Anda a decirle a Moldavsky a ver cómo le va. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿No puede opinar Moldavsky diciendo que le va mucho mejor que otras veces? Está diciendo otra cosa. Yo lo que quiero decir es que... A Moldavsky y a dos, porque además le va como el culo. Bueno, pero sí, hay gente pues yo veo los corderos de Argentores. Yo te digo algo, yo lo entiendo, pero a mí me parece que los actores siempre comimos faisán y después las plumas. A mí en lo personal nunca me va a faltar trabajo porque yo hago reír. Y Chaplin hacía reír en 1920 y Buster Keaton hacía reír. ¿Vos sabés las veces que yo he empeñado las alhajas de mi madre? Siete años de gira para comer. Porque somos artistas. Todo, pero no me quejaba de otro lugar, lo hacíamos con mucha alegría. Mi madre dormía en una valija con mi tía, con una madera para que no se ahogara. Pero vengo de una raza de actores de lucha. Ya lo sé. Si hablamos de autores. Vos ves, o sea, estás como un poco defraudado por el gobierno de Macri. Vos pensés que iba a hacer más cosas y no las hizo. Creo que recibí indudablemente un país devastado, no lo dudo, pero creo que tendría que haber dicho la verdad. Estamos devastados. Acá, fíjense, no hay enchufes. Acá pasa esto. Vamos a tratar de salir adelante. Es el presidente bueno, que más mira, dice la desde verdad. Desde que yo escucho a los políticos en esta campaña, no escuché a uno, salvo decir... Macri tiene la culpa, fulano tiene la culpa. No hay ninguna plataforma, ninguna explicación de nada. O sea que a mí es la misma caterva. Entonces yo lo que me tengo que hacer es refugiar en un mundo en el cual me ponga creativo, ¿y como cuando pueda. Vas a votar, ¿qué haces? ¿A quién vas a votar? No te digo que me lo digas. No, no te lo voy a decir. Yo voy a votar a Macri, lo digo. Lo que no quiero es volver a un pasado equivocado. El 60% de los argentinos no saben a quién van a votar. Y obvio. Sí, bueno, eso es lo que dice la encuesta, ¿no? Pero también hay una polarización, ¿no? Porque no es que pasa nada. Hay alternativas. A esta altura se puede saber algo. Si dicen que hasta el mes antes no se sabe. ¿Cuánto medía Macri antes de que fuese presidente? ¿Medía muy poco? Yo le ganaba. Kirchner no medía 23. Bueno, lo de Kirchner fue otra situación. No, pero lo ganó. Kirchner fue otra situación peronista. Digamos, ahí hay problemas, vienen problemas de antigüedad. Es cierto que Macri a mucha gente defraudó, o sea, que esperaba mucho más de Macri. Yo te voy a decir algo, perdóname, yo te voy a decir algo. Juntándose todo. Yo te puedo decir algo, yo camino por la calle. Pero no también. Se van a juntar. Quiero decir algo, perdón, Pachano. Yo te quiero decir algo. Si yo tengo que hacer mi encuesta, la de Juan Acosta, yo voy caminando por la calle, todo el mundo sabe que yo estoy identificado con el gobierno, todos en voz baja, vamos, no afloje. Vamos, no afloje. 20 personas, vamos, vamos. Gente que en bajito dice
que está todo bien. Entonces, si yo hago... Y por ahí pasa uno y te dice, facho, Macri gato. O sea, pero el error es que, ¿por qué te lo dije en bajito? ¿Por qué lo dice en bajito? Porque a lo mejor hay un temor, pero la sensación que yo tengo... no hay que tener temor. Bueno, pero la sensación que yo tengo, que hay mucha gente que va a votar a Macri y que no lo dice. ¿Cómo no, Pepe? Yo fui uno de los que estuvo marcado, claramente. Y me mandaron todos los impuestos habidos y por haber. O sea que yo tengo voz y voto para hablar del tema. Sí. Y me amenazaron y me mandaban por izquierda las amenazas a mi hija, a mi familia. A mí me censuraron con este gobierno. Entonces, sí, dice, no, a mí no, ¿qué no sé yo? Bueno. No el gobierno, no, pero lugares kirchneristas. Y no me censuraron el trabajo porque yo trabajo y hago mi propia empresa como vos. Yo hago mi empresa y trabajo como puedo. Y a riesgo de cualquier cosa, de perder una casa, como la perdí dos veces. Sí, lo van a seguir haciendo porque ustedes lo hacen de alma. Obvio. Esto, ¿no? Pero sí, claro, digamos, yo he luchado desde chico, desde que tengo uso de razón y que voy al colegio primario, yo he trabajado de mozo. O sea que yo sé perfectamente lo que hay que laburar para crecer en este país. Todo esto es que Juan, Aníbal y yo podamos discutir. Porque aparte somos tipos laburantes. Yo porque soy fervoroso y lorquiano. No, pero yo digo, somos tres tipos que hemos laburado. Yo tengo el mío. Trato de hacer un OM para que la salud, tenerla en equilibrio. Hay que cuidarse la salud. No, porque me parece que tiene que ver también con una salud mental. Viste, alejarse de los medios, alejarse de todo este sistema que también te fagocita y te come. Y me parece que, bueno, elegir con tranquilidad qué es lo que escuchar, leer la lista sábana, mirar quién es cada uno, pedir que cada uno diga qué es lo... sabemos quién es cada uno. Pero hay que hacerlo y hay que pedir. Entonces, en vez de estar discutiendo esto, hay que pedir eso. Una señora que dijo en el Senado que ella ni había leído la ley. ¿Recuerdan? No sé de qué partido. Bueno, entonces... Es grave, es gravísimo. Claro. Era una senadora de Tucumán. Juan, ¿te censuraron ahora? Sí, me censuraron. ¿Cómo es eso? Bueno, en un momento yo estaba trabajando para Acercarte y yo había hecho un chiste determinado y el intendente de Hurlingham dijo que no vaya a Hurlingham a hacer show. Y en Capilla del Señor unas maestras también me dijeron que no vaya. ¿Qué habías dicho? ¿Qué habías hecho? No, yo había hecho un chiste por este tema que ahora esta mujer parece ser que no es verdad, lo de la... ¿Te acordás? Maestra. La maestra, sí. Claro. Los humoristas hacemos chistes, yo a veces me equivoco. El otro día Alberto Fernández me dijo que me iba a cagar a trompada y yo... Porque le hice un chiste. O sea, evidentemente hay una... ¿Alberto Fernández? Porque dijo, no nos bancamos esto, no nos bancamos lo otro. Y yo le digo hace 30 años que Alberto, te bancamos. Aníbal. No, Alberto me dijo, el bueno, antes era muy gracioso. Ahora si te veo... Es un panqueque. Está en todos lados. Pero aparte cuando le conviene está de un lado, cuando le conviene está del otro. Yo no sé por qué es agresivo. Es que, ¿sabés lo que les pasa a los políticos? Que no se banca la crítica. ¿Entendés? Y nosotros tenemos todo el derecho, porque nosotros somos muchos y ellos son unos pocos. Los muchos, lo único que tenemos que cambiar para cambiar el chip es que los muchos votemos lo que tenemos que votar, no a estos personajes y cortarles el mambo, porque viste, se hacen los dueños del mundo. Y creo que ese es el problema, el dueño de la palabra, ellos son los que saben todo. Y todavía cada vez que escucho a uno o a otro, ahora me alejé bastante de ver un programa político, porque ya me aburren. Ahora vení directamente. No, vine acá porque era la primera vez que venía y era un clásico. Debo también aclarar pero la verdad algo. Es que ya me aburrieron. Yo estoy en el Centro Cultural San Martín, yo no conozco a nadie, ni a Diego Pimentel, porque yo no soy un señor de hacer eso. Golpeé la puerta y me dio el espacio para ser la Dama de las Rosas. Yo, como verán, hablo del gobierno, mi opinión, y lo digo permanentemente. Reconozco que jamás le han dicho al director, mire, saque a Cibrián, que no lo contraten a Cibrián. Debo reconocer eso también. O sea, lo debo reconocer. Claro. De otra manera que a otros sí se lo hacen, a mí no me lo han hecho. Y coincido con vos con la calle Corriente. En un año de trabajo, se anuló todo el trabajo del teatro por sacar 60 centímetros y volver a poner 60 centímetros y un cantero que el que lo diseñó. No, el que lo diseñó es un grave problema. No tiene urbanización, no sabe de urbanismo. Una ciudad se conserva. ¿Cuáles son los valores, lo que identifica una calle? No tiene la menor... El cantero se lo puede llevar de sombrero a la casa de... Pero aparte te quiero decir algo, Pepe. La cultura es cultura. No es ni kirchnerista ni macrista. La cultura es cultura. Claro. Vos sos cultura. Nadie te tiene que decir nada. Vos sos, la cultura es la cultura. Ahora, ¿cómo sobrevive la industria del teatro? Surrealistamente.
Somos un país surrealista maravillosamente. Porque somos autogestión. La gente de teatro es autogestión. Todo el tiempo es autogestión. Viva el teatro. Pero un empresario de teatro. Viva el teatro. ¿Verdad? Debe pagar, o sea, cualquiera que tenga un teatro, de gallo, blutra, quien sea, tenga que pagar fortunas de luz, de impuestos, de cosas. Sí, sí, sí. Pero también que digan cuando ganan. Sí. Porque a veces ganan. Porque solamente no dicen nada. Lo que. Siempre cuando estamos perdiendo. No, 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 pero yo no digo que. No, ganan, no digo que. Porque los porcentajes no los bajan. Los porcentajes no los bajan. Pero hoy en día no es que los defienda los empresarios. Yo quiero decir esto, el 30% del bruto no lo baja ninguno de los empresarios teatrales, así que no vengamos... A mí me han cobrado menos, ¿eh? Bueno, tuviste la suerte. Porque vos sos Pepe. Porque sos más alto. Gracias, sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar con esta gente hermosa. Gracias, chicos. Gracias, gracias por el análisis y debate. Bueno, hacemos la pausa, viene la bomba. Uno se quedaría con ellos charlando toda la noche. Sí, 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 pero bueno, termina el programa. Bueno, breve pausa y la bomba.